Hola, les saluda Ramón Figueroa de Casagro, Mercado Zonal Belén. Hoy quiero platicarles sobre los alimentos que no debes darle a tus perros. Favor tomar nota sobre los alimentos que son dañinos para los perros. Vamos a empezar con cualquier bebida alcohólica, ya sea cerveza o alcohol, causa intoxicación y muerte a los perros. No es broma y hay que tener mucho cuidado. También, cuidado con ajo y cebolla que causan anemia a los perros, y la mayor parte de los alimentos que nosotros comemos tienen ajo y cebolla. No se le puede dar al perro. Tampoco leche. La leche causa diarrea. El perro solo debe de tomar leche de su madre el primer mes de edad y de ahí ya no necesita leche nunca más. Tampoco hay que darle a un perro chocolate. El chocolate le causa problemas en el corazón y le puede causar la muerte. Darle chocolate es como darle veneno. Por favor, tengan mucho cuidado. También cuidado con las pasas. Las pasas les causan daño en los riñones a los perros. Los tamales tienen pasas. Hay que ver que no hay que darle alimento, cualquier alimento a los perros. Igual que las uvas. Las uvas causan daño en los riñones a los perros. Hay frutas que sí se les pueden dar, pero las uvas no. Mucho cuidado con huesos de pollo y de pescado, porque le causan cortes en el estómago y eso hace que haga pupú con sangre. También hay que tener cuidado de no darle café, porque el café causa intoxicación y vómito y diarrea, igual que el chocolate. El café y el chocolate, nada. Y cuidado con el aguacate, que le causa vómito y diarrea. Es importante tomar nota de estos alimentos que causan problemas. Lo ideal es que el perro solo coma alimento concentrado, que ya está formulado científicamente para su buena salud. Un perro cachorro debe de comer cachorro hasta el año de edad y luego debe de comer su alimento para adulto, ya formulado, y el perro puede comer lo mismo toda la vida. No hay problema. En nuestra tienda tenemos alimento para cachorro a 30 lempiras la libra y el alimento para adulto a 25 lempiras la libra. Cualquier duda los esperamos en nuestra tienda Casagro, en el Mercado Zonal Belén. Y les recordamos siempre usar mascarilla y guardar la distancia. Saludos.